día, bienvenidas al canal un día más. Y hoy es jueves 25 de enero, febrero, marzo, de abril. Hoy soy lo peor por las fechas, a ver si me acostumbro ya una vez. Porque luego pienso, ¿y de qué día era este vlog? Y me, bueno, en fin, ya sabéis, cosas de días que a mí no, todavía no me queda claro. Y estoy recogiendo la ropa de la secadora. En plan, lo que he hecho con unos leggings. O sea, mirad, están como pegados. Los he conseguido despegar. ¿Cómo ha sucedido esto? No lo sé. No sé cómo ha sucedido esto. O sea, es que... he pensado en que, oye, pues si me los pruebo y como me cojo una talla pequeñita para que me estuviera súper ajustadito, pues a lo mejor les doy en la formita y se estiran. Y si no, pues me he cargado los leggings. ¡Ay, con lo que me gustan a mí estos leggings! Y todo ha sido por la secadora. Porque se me... a mí, se me olvidó que había metido en la ropa oscura estos leggings. ¡Ay, qué cosas me pasan, Dios! Es que con estos días de lluvia, 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 y más lluvia, y más lluvia, y más lluvia, pues no se puede, no se puede. Por cierto, si me veis lo que va siendo el bigotillo así un poquito rojo, es que me lo acabo de depilar. ¿Con qué me lo depilo? Con estas randitas de Mercadona, ¿vale? Que vienen 12 y yo me las compro para las piernas, para las axilas, para el bigotillo, para todo. Y luego lo que sí que hago es echarme este aceite porque sí que noto que se me va antes la rojez. Bueno, es que este aceite me lo compré estando embarazada y me lo echaba todos los días en la barrigota y en el pecho para evitar las estrías. Es cierto que no me salieron estrías, solamente me salieron 3 estrías la última semana de embarazo en la zona más bajita de la tripa, que ni siquiera yo me las veía. Y cuando tuve a Kristen dije ¡uah! 3 estrías. Y bueno, pues ahora lo estoy utilizando pues para el pecho, cuando me depilo alguna zonita así un poquito más sensiblona me lo echo, esas cosas varias. Y nada, hoy os quería enseñar un par de cosas porque como sabéis, hice un pedido a AliExpress y es que lo que no me pasa a mí, o sea, no le pasa a nadie. Ya me había llegado casi todo, pero me faltan un par de cosas. Y no sé cómo la aplicación se como que se reinició, no sé qué sucedió, que soy incapaz de... O sea, me he metido en mi cuenta, pero no está lo que yo he comprado en la cesta. Entonces no puedo ver qué es lo que me falta por llegar, ni nada. ¿Alguno de vosotros os ha pasado eso? Así que os voy a enseñar los productos, luego los volveré a buscar para ponernos el link y el precio, porque obviamente no me es el precio. De algunas cosas sí que me puedo acordar, pero de todo no. Y sé que me faltan por llegar pues como 3, 4 cosas, 5. Y claro, pues no sé ni cuándo, ni cómo, ni nada. Ni si llegarán. ¿Llegarán? Nunca lo sabremos. Bueno, espero que sí, que me llegue todo. Que nunca lo vamos a saber, que me llegue todo. Así que nada, he pensado en enseñaros un par de cositas. Y eso, ¿qué os parece? Y así ya, pues mira, me lo voy quitando y según me vayan llegando... pues os enseñaré más cositas y así, porque sí que tenía pensado hacer un vídeo solo de los pedidos que hice de AliExpress en el aniversario, que salía muchísimo más económico, pero claro, vistas que no sé cuándo van a llegar ni tal, pues sé que es que los voy a empezar a usar y se me va a olvidar enseñarlo. Es que lo estoy viendo. Bueno, me he dejado aquí un par de cosillas e iré pensando porque hay algunas que las he ido colocando ya en su sitio y otras no. Bueno, voy a empezar por la primera cosita, que fue una de las primeras que me llegó, y es esta super funda. O sea, lleva toda como los dibujitos de las aplicaciones y pues se mueve con brillantina. Y la verdad que me encanta porque es una funda muy gordita que va por el lado también del móvil, es transparente, o sea que se nota toda la mierdecilla, que os voy a contar que no sepáis. Y bueno, me gusta muchísimo la verdad, porque para... el Boyis tiene la manía de coger el móvil y empezar a toquetear y no me gusta, o sea, se estoy intentando quitar la costumbre de cogerlo, no se mete en nada, sí que a veces intenta desbloquearlo y me lo bloquea, en plan rollo, iPhone está bloqueado durante 1 minuto, iPhone está bloqueado durante 5 minutos, hemos llegado a 5 minutos, espero no llegar más allá. Bueno, y la verdad que me gusta mucho porque es transparente, no sé, me gusta la purpurina, no sé cuánto me costó, pero creo que me costó 1,5 euros, 2 euros, por ahí, y la verdad que, no sé, de momento estoy muy contenta con ella, porque se distrae mucho, no mira lo delante, se distrae moviéndole las aplicaciones, no sé, me parece muy original,
Y para el bollis me viene genial para que se distraiga y no me toque el móvil ni me lo bloquee más veces. Luego me compré este trípode, ¿vale? Es una maravilla. Os enseño la caja por si acaso, pues oye, lo veis o lo que sea. Y ahora os lo voy a enseñar. Viene con un montón de instrumentales. Lleva un mando, ¿vale? Se conecta por Bluetooth al móvil. Lleva patitas. Es bastante ancho. Yo lo utilizo ahora para la cámara con la que estoy grabando, pero viene también muy bien para el móvil, porque te vienen varios artilugios para que tú lo adaptes a todo. Te viene hasta el cablecito este USB. No sé para qué es. Yo creo que es para cargar el mando, pero no estoy muy segura, ¿sabéis? On, off, on, on, off. Ah, sí, es para cargar el mando. Es que de momento, la verdad, que el mando no lo he utilizado, pero es muy cookie. Y es inviable que lo perdáis, ya que va aquí con su soporte. Lo metes y ya está. Os enseño. Lo puedes abrir para dejarlo rollo trípode. Y luego lo puedes poner super mega ultra alto para que te puedas hacer tus fotos en la playa. Ahora que viene buen tiempo. El buen tiempo. O en la playa, o en la montaña, o donde allí, donde queráis ir. Pues viene genial, porque luego se puede hacer súper chiquitito. Bueno, bueno, bueno. Después de varios intentos de ir a primar, no sé si estáis un poco torcidas, pero es que os voy a comentar que estáis puestas en el tendedero. ¿Vale? Entonces, espero que se vea un poco recto. Espera, un segundo. Yo creo que hay mejor, peor, no lo sé. Bueno, después de varios intentos fallidos de ir a primar a por las pinzas de las pestañas para ponérmelas, por fin tengo las mías en color rosa, rosa flúor, y las voy a abrir porque ni las he abierto. Me he contenido las ansias, para que veáis. Y yo que tengo mis pestañas de campanilla guardadas del último haul que hice de belleza de primar. ¡Ocho, salir ya! ¡Qué monas! ¡Qué rosa más flúor! ¡Qué todo! ¡Qué divinas! Pues voy a poder... ¡Ay, que lleva aquí como una cosita, ¿vale? Transparente, para que no se deformen. O sea... A ver, que la voy a dejar aquí para ponerlo ahora. O sea... Son una pasada. Son buenísimas. No llegó al euro, fue cero con algo. Y yo voy a poder ver si me puedo poner con esto las pestañas mejor, peor, no sé. ¿Vosotras utilizáis pincita o las ponéis a pulso con la manita? ¿Cómo lo hacéis vosotras? Yo con la mano a pulso me las pongo. Pero no sé qué hago, que me guarrindongueo todo el maquillaje que me acabo de hacer. Entonces es en plan de... me voy a comprar unas pinzas, a ver si con esto me la planto yo mejor. Y ya está. Y ahora os voy a enseñar algo que me pareció muy cookie, muy mono y que yo no tenía. Porque mirad qué maravilla para lavar las brochitas. Yo sé que ahora han salido guantes, pero esto me va a ocupar menos sitio y total va a hacer lo mismo. ¿Cómo lavaba yo antes mis brochas? Muy fácil, cogía jabón de las manos y frotaba con ellas. Y ahora las voy a poder lavar con esta alfombrilla tan divina, que lleva sus ventositas para ponerla en el lavabo y poderlas lavar perfectamente. ¡Qué rugosidad! Tiene varias texturas, tienen corazón, en rayitas finitas, rayitas más gordas, ovaladas, en fin, tiene un montón de texturas. Lleva aquí las ventositas, que esto se pega en el lavabo y tú frota que te frota, que tienen las brochas más limpias que nadie, yo creo. Así que empezaré a usar casi que ya, porque las tengo las pobres mías, que madre mía. Y la verdad que no sé, me parece muy mona. Tiene varias rugosidades en corazoncitos, en X, no sé. Muy bella. Y esto pues no sé cuánto me costó, pero no creo que llegara al euro, sinceramente. Bueno, 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 aquí me viene arribísima. Me he cogido así un pijama. Como las que llevan las Instagram, esto bonito, esto es así, que de Victoria's Secret o de marcas aquí súper en tendencia. Pero este me costó a mí 2 eurillos. O así. Jesús. Bueno, 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 bueno. Este verano voy a ir, vamos, súper... Como una Instagramer. Voy a ir, vamos. Divina, divina, divina. ¿Qué opináis? ¿Qué encajes? ¿Qué seda?
lo he lavado, así que huele muy bien. No sé, le vi muy mono. Es un pijamita, muy así como muy lencero, anchito. Lleva el pantaloncito a juego, ¿veis? Con el detalle de la piernecita así abierta, porque para las que seamos de mulito ancho, no se quede eso ahí arrepretado. Y no sé, me parece muy mono, oye, chicas. Y cuando yo esté así morenita, si me voy a la playa o algo, lo bien que me va a quedar a mí este pijama. Es precioso, a ver. Me costó 2 o 3 euros y es verdad porque tiene pues hilillos. ¿Los veis? Los remates pues no son aquí muy allá, pero oye, estos hilillos se recortan y ya está. Pero decirme que no es mono. No me lo voy a probar porque hoy hace mucho fresquibris y me quedo helaica. Pero oye, alguna fotito a Instagram, cuando me lo ponga, pues sí que subiré. Pero decirme que no es bello. Es muy bonito, no sé, me pareció muy cómodo, muy bien de precio. Y dije, pues para mí, porque como tenía el descuentito, no sé, me pareció muy, muy, muy bonito. Y eso, pues los rematillos, pues qué queréis de AliExpress, 3 eurillos, 2 o 3 eurillos. No le puedes pedir más, no le puedes pedir más. Bueno, y ahora sí que me he venido arribísima. Si ya estaba aquí, me he venido pues dos palmos más allá. Me he cogido unas pezoneras. Y luego venía en el pack esto, ¿vale? Que se supone que tú te lo plantas debajo de más o menos del pezoncillo y te sube el pecho hacia arriba y te lo pegas. O sea, es como rollo las estas que se pegan, ¿vale? Pero a mí la verdad yo me las he puesto. Sujetar, pues no sujeta. Sinceramente, así que digo, uy, a lo mejor esto pues sujeta un poquito más. Y no sé, la foto de la chica pues se veía su pecho sin nada y su pecho con esto. Y digo, eso a mí me viene para este verano, para no tener que ir con el tirante de sujetador. Y vamos ahí con todo al vez. Y vamos a ver cómo es esto. A ver. A ver, a ver. Que esto yo creo que a mí, sujetar, no sé qué sujetará, pero mucho, no sé, me lo imaginaba un poquito más durito, pero es un papel. No sé. Un papel. Es que es transparente, qué fuerte. Mirad, es que es transparente. Yo lo voy a probar. Ya os contaré, las pezoneras sí, seguro que sí que las utilizo. Pero no sé eso si va a ser muy efectivo o qué. Pero las pezoneras para cuando llevamos sujetador. A ver, yo mis sujetadores no son de relleno, entonces pues sí que me viene bien para, y que no se note. Muy monas. Mira, lo bueno es que no viene por aquí sin, en el centro sin pegamento, para que el pezón no sufra. Y bueno, pues lo probaré y os contaré. Pero yo me lo imaginaba de un tejido un poco más tejido fuerte, ¿sabéis? No sé, que me iba a sujetar ahí la vida. Bueno, lo probaremos a ver qué tal y os cuento, pero... Bueno, y aquí os voy a enseñar unas joyitas, ¿vale? Vienen en esta bolsita. Que la verdad nunca me he comprado anillos por AliExpress porque tengo los dedos hiper finos, ¿vale? O sea, no, creo que utilizo la talla... ¿Qué me dijo la chica? Es que no sé si la talla 9 era de José o era la mía. Bueno, el caso. No sé si la talla de Gore era la 9, era la mía, no sé. Tengo los dedos súper finitos y chiquititos, así que vamos a comprobar cómo me quedan los anillos. Vale. Este aquí me queda bien. Lo podría poner ahí. ¡Qué mono! Mirad. Así cuando yo vaya morenita este verano. Bueno, este verano ya. ¡Uy! Mirad qué chiquinín, este es bebé. Mirad. Es para ponértelo aquí. Bueno, en verdad la chica lo lleva un poquito más alto, pero yo me lo pondré ahí. Es más, es que en el dedo pequeño me entra. Ay, este es monísimo. Me está un poco grande. Bueno, me los puedo poner todos en el dedo. En el dedo gordito. Bueno, así. Así. Este me va a hacer un poco grande, pero bueno, pasa nada. Mirad cómo quedan. Ese me está bastante grande, lo habéis podido comprobar. Bueno, pues me le pongo aquí y ya está. Pero mirad qué bonitos. O sea, me encantan.
me parecen muy monos. Y bueno, este pues ya se lo regalaré. Le preguntaré a Gor, que como no parece ni de chica ni de chico, que si le gusta para ponérselo, que va a decir que no, pero bueno, yo lo intento. Pero no sé, me parece muy mono, sobre todo el que va aquí en el medio, así. Me parece muy original y muy monís. Me encanta, he acertado. Y esto creo que me costó 39 céntimos. Por si os interesa, yo de todas formas ya os he dicho que intentaré... Me lo repito tanto para luego, mientras que edito, que no se me olvide de que tengo que poner los links, ¿vale? O sea, no es para que quede claro a vosotras, es para que me quede claro a mí. La siguiente cocina. La siguiente cosita es de la cocina. Y a ver, lo estoy no colocando, estoy metiendo las cosas que van dentro para que veáis. O sea, siento un poco el desorden que vais a ver. Pero tengo ahí todavía los desayunos esperando. Y mirar qué chuli. Para poner el esponte y yo, por ejemplo, lo de limpiar biberones del Bollix. Aquí esto es para colgar los trapitos, ¿vale? Y yo lo tengo ahí puestecito alto para que escurra. Aunque suelo meterlo todo escurridito, pero mirar, decirme que no queda monis en vez de tenerlo por aquí tirado como siempre lo tengo. No sé, me pareció muy chuli y como lleva las ventositas, lo puedes ir cambiando de sitio. Es muy chiquitito, es muy planito y me parece ideal.